parche motero, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, parceros, el día de hoy les voy a enseñar o les voy a explicar cómo forrar, cómo termoformar algunas partes de su moto, carro, o bueno, lo que quieran hacer. En este caso yo escogí estos dos materiales que son los que le voy a poner a la campeona. Para los que nos siguen en Instagram se habrán dado cuenta que compramos una moto de carreras, la cual estaba roja. Pues desmonté todos los carenajes, todas las piezas, y lo que voy a hacer es la voy a forrar de este verde manzana, mate, y de este otro verde brillante, que es como metalizado. Como primer paso, digamos que pues fue limpiar, fue lijar algunas partes, como se pueden dar cuenta aquí. Tuve que lijar, dejar la superficie totalmente lisa. Aquí tuve que lijar bastante porque pues estaba bien, pues digamos que pues es una moto de segunda. Lo que voy a hacer es limpiar con alcohol. ¿Por qué con alcohol? Porque el alcohol nos quita la grasa de que pudo haber dejado el parasol, por si tenía calcas o por si tenía, digamos que ese tipo de cosas. Ese sería, digamos que, el primer paso. Después de haber lijado, de haber dejado la superficie muy, muy, muy lisita, muy lista. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Pues, como primera medida, obvio, el material del color que ustedes quieran. Estos materiales hay infinidad de colores, de texturas, de lo que quieran. Vamos a necesitar una pistola de calor. Trapitos para limpiar, toallas, espátulas. Estas espátulas las pueden conseguir en una ferretería o en donde vendan pinturas, pueden conseguir eso. Esta espátula que tengo acá es una espátula de felpa. Esta tal vez sí es un poco más difícil de conseguir, pero pues lo que pueden hacer ustedes es coger una espátula normal, forrarla con un trapo muy suave, ¿sí? Para que nos permita deslizar. Esto haría muy, muy bien el trabajo en caso de que no tengan esto o se les dificulte conseguirla. Y por último, que no sé qué lo hice, el bisturí. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Ya lo otro es, digamos, que un tema de paciencia, y vamos a echarle ganas. Lo que voy a hacer es esta parte roja la voy a forrar en mate para que como tal todo el tanque quede mate, y esto que se ve negro lo voy a forrar en este verde metalizado. Ya van a ir viendo pues cómo es que la tengo en mi cabeza, cómo me la imagino. Entonces pues empecemos. Bueno, parceros, después de que hayan lijado, hayan limpiado muy bien, lo que vamos a hacer es calentar un poco la pieza que vamos a forrar. Importante siempre dejar la pistola de calor de forma que la boquilla quede hacia arriba para que se enfríe más rápido. Ahora, yo ya tengo previamente cortado el material, entonces retiramos el liner. Ok, obviamente fijándonos de que nos quede muy bien centrado, de que no nos vaya a hacer falta ninguno de los pedazos. Yo acostumbro a dejar pues digamos que un buen margen. Es más fácil darle la vuelta y pegarlo de esta manera. Ahí ya está. Vamos a coger lo más plano que tenga la pieza. En este caso sería esta parte. Y vamos a ir con nuestro invento. Vamos a ir aplanando. La pistola de calor todavía no la vamos a usar, simplemente va a ser para un tema de cuando tengan que estirar o ese tipo de cosas. Importante, muy muy importante, que el material sea conformable. Si el material no es conformable va a ser muy complicado. Por eso ustedes ven que, vea, él va tomando la textura, la forma de una vez de la pieza. Entonces,
estamos dando. Si nos queda alguna arruga, nos devolvemos. ¿Sí? Y ahí nos vamos ayudando. Cuando empiecen a salir este tipo de grietas, levantamos y estiramos. Sí, aquí vamos. Aquí hay que levantar este pedazo grande. Por decir acá, vean, lo podemos hacer inclusive con el dedo. En lo posible, no usar la pistola de calor hasta que realmente sea necesario. Como acá ya me di cuenta de que pues toca ya aplicar un poco de calor. ¿Para qué? Para estirar. Cuando estiro, voy eliminando todas esas burbujas. Es bastante de paciencia, ¿sí? No es algo que lo puedan hacer, digamos que a las carreras. Y pues estoy acá cómodo. Pero miren, ahí va dando la forma. Acá. Los materiales son antiburbujas. Entonces, en caso de que queden pequeñas burbujitas o algo, son muy, muy fáciles de quitar. Quedó, esta parte ya está, pues digamos que lo importante, ahora nos venimos con esta parte. Como pueden ver acá hay una super arruga, entonces ¿qué toca hacer? Levantar y estirar y nos venimos en, pues en el orden que venía. El pedazo que necesitamos, que en realidad es de aquí hacia allá y esta parte superior. Ahora el siguiente paso sería, bueno, aquí toca, como pueden ver acá, esto tiene digamos que esta pestañita, hay que dejarla forrada también, entonces hay que meter el papel, estirar y se mete el papel para que quede pues bien hechecito, bien bacano. Lo que podemos hacer ya, pues como sabemos que quedó prácticamente, es eliminar un poco el exceso con ayuda del bisturí. Vemos que esto ya no nos sirve. Acá también puedo eliminar esto. Acá todo esto tampoco nos sirve, entonces podemos eliminar el exceso para que nos deje pues trabajar mucho mejor. Acá este pedazo.
parceros, después de que ya rematamos todas estas partes, ya por si vean esta esquina como se ve, acá todo bien cuadradito, bien chévere. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, ahora sí, eliminar el sobrante total, total. Es muy importante que esta parte interna la fijen con otra cinta. En este caso la ideal sería una cinta reflectiva, que es una cinta que tiene muy buen pegante. ¿Por qué? Porque acá dentro generalmente de las piezas, digamos que esto nunca está con un buen acabado, entonces el material ahí no adhiere muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pronto con el sol o algo, esto se devuelva. Entonces ahí es cuando, uy, se está levantando, se está despegando y pues vamos a perder el trabajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es refilar definitivamente el sobrante, eliminando pues ya lo que quedó básicamente. Entonces vamos a cortar. Mío es con la uña marcar por donde voy a cortar. Ahora, pues digamos que yo tengo un poco de pulso, pero lo que ustedes pueden hacer es con cinta de enmascarar, cortamos un pedazo y vamos a demarcar por donde es que queremos cortar. Entonces la cinta pues se nos deja trabajar y ahí se alcanza a ver. La marca o pues la guía. Acá ahí es como curvo, entonces toca cortar varios pedacitos para ir dando la curva del material. Acá se despega un poquito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el bisturí me voy por la cinta de enmascarar. Hay una cinta de corte, así se llama, que la consiguen. La verdad aquí en Colombia es bastante costosa y no es muy fácil de conseguir. Lo que yo les recomiendo es que no hagan mucha presión. Esto es bastante delgadito, pero pues tampoco digamos que es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta es con esa cinta de corte, porque obviamente si se pasan de fuerza van a marcar la pasta, y cuando eliminen esto, eliminen el material porque ya no les gustó, porque está muy viejo, pues va a quedar el rayón del bisturí. En este caso digamos que no me afecta tanto, porque pues es una moto de carreras y muy seguramente, no sé, en un año, año y medio le voy a querer cambiar el color, entonces pues digamos que no pasa nada. Pero pues para sus motos de calle o algo así, sí voy a tener lío. Retiramos todo y pues básicamente así nos quedó nuestra primer pieza. Básicamente esto iría acá, así iría. Esto pues también lo voy a forrar de este mismo color. Esta parte negra la voy a forrar de este. Entonces pues
Sigo con el proceso. Al igual, cualquier duda que tengan o pues sí, que no les haya quedado muy claro, me lo dejan aquí abajito en los comentarios. Les explico, les hago otro video si es necesario. Y pues continuamos, muchachos. Voy a forrar la otra pieza, ya les voy mostrando. Básicamente así va quedando. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, parceros, le voy a colocar este material en la parte negra. Entonces lo que hice fue contornear con cinta de enmascarar donde vamos a cortar pues después, para que pues la cinta de enmascarar nos dé una guía. Entonces igual calentamos un poco la pieza. Pues ya tenía previamente cortado el material y lo presentamos y empezamos la tarea. Así se vería ya presentada en el tanque. Esto lo voy a forrar de este color y al otro lado pues también, digamos que de la misma manera. Vamos a ver cómo nos va dando la combinación, pero pues sí me gusta, sí creo que se ve chévere. Me gusta los visos que da este material, este verde, y pues contrasta con este que es mate, que no da nada. Porque forrarla totalmente de este color, pues creo que ya queda muy, muy llamativa visualmente, muy, muy brillante. Entonces, bueno, voy a seguir con la otra pieza de estas y ya nos vemos.